apagó su luz, nunca se apagó su amor. Y aunque eterno fue el dolor y el precio que en la cruz pagó, hoy la libertad será la rosa que su amor plantó. Amigo televidente, ¿qué tal? Tenemos con nuestro programa Una Entrevista con Dios. En estos momentos damos lecturas a las Escrituras. La misa se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, del verso 7 al 24. San Lucas, capítulo 21, del verso 7 al 24. Amén. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: Se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante rey y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús tú bendigas a los televidentes, Señor, y a todas aquellas personas que están en busca, Señor, de ti, de tu presencia, de tu palabra. Señor, bendícenos a nosotros y que tu Santo Espíritu sea en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. De nuevo con su programa Una Entrevista con Dios. Es para mí un placer y un privilegio presentar a ustedes a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge. Amén. Y mi nombre es Viviana. Hoy tenemos un programa muy interesante, muy especial, y estaremos hablando sobre el tiempo del fin, como decíamos la semana pasada. Y también estaremos dando contexto a algunas de las cartas que nos han llegado. Y la primera carta que vamos a dar lectura, amados hermanos, para que estas personas están esperando, es de una señora que está teniendo problemas en su familia. Ella está casada, tiene 3 hijos. El esposo de ella está enamorada de la vecina de ella. La vecina y ella no se tratan, no se llevan bien por mucho tiempo, según ella en su carta. Pero últimamente ella le está brindando comida, lo invita al esposo de ella, y como ella trabaja de noche, pues entonces ella se pasa en la casa de la señora que nos escribe, y ella dice, la palabra clave que usó fue indignación. Estoy indignada de ella porque ella sabe que nosotros no nos llevamos y ahora no quiere salir de mi casa. Mi esposo está detrás de ella, y mi esposo me contó algo que eso me sacó de mi casilla. La palabra que ella utilizó fue me prendió, pero lo que quiere decir más que sacó de la casilla su forma de ser. Entonces, ella dice, ¿qué yo hago? Ya yo se lo advertí a él, no quiere obedecer ni nada. Los muchachos se dieron cuenta, los muchachos también me dijeron a mí que esa señora no sale de la casa.
Y en una vino bien provocativa. Bien provocativa, uno de los muchachos cogió el celular, el mayor de ella, tiene 12 años, dice que cogió el celular y la retrató, dice que con una faldita por aquí y con una blusa decotada que se le veía todo. Entonces dice, mira, mamá, mira así, así, así. Entonces eso le enfogonó a ella más. Entonces ella le llamó la atención a ella, ella dice, bueno, pues el que tiene tienda, que la tiene y no la vende. Fue la expresión que ella le utilizó. ¿Qué hago? Deme alguna orientación porque ya no sé qué hacer, dice esta señora. Bueno, primero que todo, sí se ve que sí bueno, hay una malicia que está rodeando su hogar. Pero la malicia no puede hacer efecto, a lo menos de que su casa se abra la puerta para que eso entre. Y obviamente ya entró. ¿Cuál fue la puerta abierta que tenían ustedes? Eso solamente lo sabe Dios, pero yo puedo sugerirle a usted que la puerta abierta que ustedes tienen en su hogar. O sea, estoy hablando en el contexto espiritual. Una puerta abierta para que esa malicia entre de una mujer extraña, venir a querer conquistar a su esposo. Puede ser que usted de pronto se haya descuidado con él. O puede ser también de que, como usted trabaja por la noche, eso ha afectado, la relación que usted tiene con su esposo, la relación de comunicarse, las relaciones, íntimas también. Y cuando uno trabaja por la noche, hay mucho agotamiento, cansancio, a veces hay mal genio, a veces uno está trasnochado y especialmente uno que es mamá, uno trabaja en la noche y al otro día llega de madrugada a casa y tiene que hacer normal, como si no hubiese trabajado, porque tiene que despachar a los muchachos para la escuela, tiene que limpiar, tiene que cocinar, bueno, cantidad, fin de cosas que hay que hacer. Entonces eso afecta su carácter, eso afecta sus emociones, eso la descontrola. Y yo simplemente estoy sugiriendo lo que pudo haber pasado a usted. Pero definitivamente si está ocurriendo algo que no es bueno, yo le sugeriría a usted que, o sea, esto es lo que yo le voy a decir, va a sonar drástico, pero creo que es importante que usted busque un trabajo de día como su esposo. No sé qué arreglo tenga, no sé por qué, pero no es bueno que usted tenga esa tienda sin atender. Créame. No es bueno que su esposo esté en casa solo por la noche. No es bueno que usted esté haciendo algo que pueda afectarle. También quería decirle con esto que debe de tener en cuenta que Dios sabe todas las cosas. Dios ve todas las cosas. Él puede ayudarla a usted, pero de la manera o sea, usted no puede enojarse, usted no puede actuar en sus emociones porque va a hacer más daño. Dice la palabra de Dios que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Entonces, ¿usted qué es ser sabio en esta instancia? Es hablar con su esposo, decirle que no le conviene, que a usted no le gusta que ella venga a casa mientras que usted no está. Gracias a Dios que tienen hijos y que sus hijos puede contarle, pero lo que llega a su casa, pero sus hijos se duermen. ¿Y usted qué va a saber qué pasa después de que sus hijos se duermen? Y su esposo está solo en casa. Entonces, definitivamente, o sea, prioridad es que usted deje ese trabajo de noche y consiga un trabajo de día. Segundo, mire, Dios, vuelvo y le digo, Dios conoce todas las cosas. Él puede arreglar su vida de que usted pueda trabajar de día, de que puedan estar en casa junto con su esposo. Usted tiene que presentarle a Dios esta situación y esa mujer, porque usted no puede echarse la enemiga tampoco, porque es que no le conviene tener esa mujer de enemiga, porque ella es astuta, ella sabe por dónde entrársele y ella ya buscó la oportunidad. ¿Y cómo empieza una mujer a conquistar a un hombre? Viene, le cocina y se le presenta así atractiva, como sus hijos dicen que vieron entrar a esta mujer a su casa. Definitivamente usted tiene que mochar, para mí, tiene que mochar cualquier tipo de relación que tenga con esa mujer, pero no echarse al enemigo, o sea, no tener ningún contacto con ella, no hable ni con ella porque ella puede sembrar cizaña en usted, ella puede sembrar cizaña en sus amistades y ya en su esposo ha empezado a sembrar
cosas porque ya su esposo tiene dudas y ya su esposo la está mirando con otros ojos. La palabra de Dios también dice que si que un hombre con solo mirar a una mujer, con solamente desear a una mujer es ajena, ya adulteró, ya le falló al Señor. Entonces, si su esposo le está fallando a Dios, déjelo, que le tiene que dar cuentas a Dios. Usted busque de Dios, usted péguese a Él para que Él pueda hacer la obra en su corazón y en la vida de su esposo y en su hogar. Eso sí, no descuide a su esposo, o sea, no lo deje de atender y no deje su casa sola. Yo le cuento un caso pequeñito. Una familia también que vivían en una familia vivía en el primer piso y la segunda familia en otra familia en el segundo. Y la señora del primer piso no tenía esposo. Y la del segundo piso sí tenía esposo. Y este hombre, cada vez que salía del trabajo, vivía en el segundo piso con la esposa y los hijos. Pero antes de subir al segundo piso, entraba 5 minutos todos los días a tomarse un café al primer piso. Déjeme decirle que esa señora tuvo 3 hijos durante como 15 años, un trayecto de 15 años más aproximadamente. Y ese hombre solamente entraba 5 minutos a tomarse un café, ahí. Y en esos 5 minutos le hizo 3 hijos a esa señora en 15 años. Y la verdadera esposa del hombre nunca se dio cuenta. Hasta cuando ya un día tuvieron un conflicto las dos mujeres, o sea, el hombre utilizaba las dos. Mire, 5 minutos. Eso era todo lo que le iba ya supuestamente. Por una taza de café. Pero detrás de la taza de café había más cosas. Entonces, aunque los hijos estén en su casa, usted no se puede confiar de eso. Usted tiene de que ponerse en su lugar, ponerse los pantalones donde se ponen los pantalones las mujeres y ser firme, hablar con su esposo, ser claro y no permitir que esta mujer venga a su casa ni usted descuidar a su esposo. Amén. Amén, gloria a Dios. Vemos dos elementos aquí, lo que es el respeto y la comunicación. Vamos primeramente, como dice la hermana aquí, Viviana, que la mujer sabia edifica su casa. Querida hermana, no sé en qué momento usted perdió la comunicación con su pareja, en qué falló o en qué están fallando ambos, porque tenemos que ver esa responsabilidad en ambos, tanto el esposo como la esposa, porque estamos viendo también están involucrados los hijos, y los hijos están viendo esto, están dando una educación a los hijos, la cual al final no lo van a poder ustedes educar, porque esa misma cosa que se está viendo en la casa, en la propia casa, eso mismo, con eso se van a defender los hijos, y con qué respeto van a ustedes querer merecer que se los den, no se los va a poder dar. Primero, comunicación y respeto, yo creo que, yo siempre tengo un dicho que se dice de esta manera en mi país, donde el dueño de la casa deja llegar al que él quiere. Y usted comentaba, pastor, de que esa persona entraba a su casa. O sea, también queremos decirle, querida amiga, querida hermana, de que usted tenga esa autoridad, esa formalidad para decirle, esta es mi casa, se respeta, porque no puede entrar cualquier persona a su casa. O sea, haciendo estas barbaridades afuera, cuando usted está, aún que está usted presente en la casa, creo que ahí estamos viendo un falto de respeto, tanto de ella como su esposo también. Pero vamos a inclinar más a su esposo. Supongo debe tener un respeto porque hay hijos de por medio y estamos viendo que es una familia, yo siento que es una familia unida. ¿Por qué por 5 minutos, por tener una comunicación con alguien más cuando hay una familia que quiere crecer, que ser bendecida por el Señor, están destruyendo por una situación de una comunicación, por un vecino o una vecina que se está acercando a un hogar? Creo que ambos deberían de platicar primeramente y ver en dónde se perdió la comunicación para que ustedes puedan de nuevo levantar esa familia, porque cuando hay hijos, quiero decirles padres de familia y madres, cuando hay hijos de por medio sufren mucho, quizá a veces humanamente uno ya de grande, de mayor de edad, no se da cuenta, pero al final los hijos son perjudicados en toda esta situación, y creo que esta señora hay que ponerle un alto, porque le vuelvo a repetir, la casa es suya, la casa le pertenece a usted, usted debe dar respeto, ahí se debe respetar, porque creo que no le gustaría a la vecina que hicieran el papel de lo que está haciendo ella con su familia, que usted se lo hiciera a su familia. Yo no creo que le gustaría a ella, porque todos somos seres humanos y tenemos sentimientos, y creo que ahí veo yo el respeto que se ha perdido y la comunicación. Así que yo les invito que vayan al respeto, a la comunicación de nuevo, y encuentra la solución, pero la solución viene
a través del poder de Dios. Así que inviten al Señor en sus vidas para que puedan darle esa guianza y puedan encontrar sabiduría y poder mantener esa familia que Dios las ha bendecido con los hijos. Amén. Amén. Gracias, varón. Gracias, hermana. Muy bien, querida amiga, gracias por escribirnos y por hacernos parte de su problema, sus dificultades que tiene. Vamos a ver primeramente lo que dice la palabra del Señor. En el libro de los Efesios, en el capítulo 5, vamos a mirar versículo 21 primeramente, y luego pasamos al verso 22 al, del 24. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Y luego? 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Muy bien, en primer lugar, manda a los dos que estén sujetos el uno del otro. Tanto su esposo tiene que estar sujeto a usted y usted tiene que estar sujeto a él. En ese caso, como decía nuestro hermano y evangelista Jorge, deben tener buena comunicación. El otro punto, como decía la pastora Viviana, encontramos también de que usted tiene que ahora sujetarse de acuerdo a la condición, porque usted está trabajando de noche. Al trabajar de noche, ya encontramos allí una pérdida si su esposo trabaja de día. No tienen comunicación, entonces no se pueden sujetar el uno al otro. ¿Por qué mejor no cambia el patrón? ¿Por qué el esposo no se va a trabajar de noche? Y usted entonces de día para cuidar a los muchachos. Ese es uno de los puntos que se puede hacer. Pero no, ninguno de los dos están forzados a cambiar su trabajo. En este caso, tenemos que ver lo que dice aquí la palabra del Señor que acabamos de leer. Que usted debe someterse y mientras el hombre tiene que amarla. Como Cristo ama a la iglesia. Como cabeza, dice allí, el hombre no está usando su cabeza. El hombre no se está sometiendo como cabeza, no está haciendo el papel de cabeza. Quien tiene la autoridad y el poder de cerrarle la puerta a esta señora, o a esta vecina, o a esta cualquiera, es el hombre. El que tiene que decirle que él la ama a usted y que la respeta a usted y que ella no tiene ningún derecho de venir a la casa. O sea, él es el que tiene. Ni siquiera usted tiene que decirle a ella. Él es el que tiene que pararla a ella. Porque si ella viene detrás de él y ya ella le dijo a usted que el que tiene tienda la atiende, ya con eso es suficiente para que vea que la cualquiera es esta señora que no está respetando a usted y él que sabiendo estas cosas le permite a ella esa poca vergüenza. Además, si su hijo de 12 años le tomó foto, con eso es suficiente para usted confrontar a su esposo y darle a escoger o ella o yo, o ella o tus hijos, o le pone un stop a ella, o usted va a tener que hacer algo. Yo no voy a decir que vaya a la policía y le confronte, porque ella no ha hecho nada para llamar a la policía. En este caso, posiblemente ella está interesada en su marido, y por eso es que en el punto clave, quien tiene que detener esto es el marido, no es la señora. La señora viene si él le abre la puerta. Y si él ha abierto la puerta, como decía la pastora Viviana, pues claro que va a estar viniendo cada rato que ella quiera. Aunque usted no esté, o aunque esté trabajando de día, o aunque no esté trabajando, él es el que tiene que ponerle stop. Vamos a suponer que ella no venga a la casa, pero se pueden ir a un hotel, o él puede, mientras él se puede ir a la casa de ella, o sea, como quiera él. O sea, que en este caso, él es el que tiene que poner stop. Ahora, usted tiene que confrontarlo a él. Usted tiene que pararlo a él. Y dejarle saber dónde le está parado. Porque usted no va a coger una enfermedad. Porque él está teniendo. Porque así como ella lo está haciendo con su esposo, sabe Dios si lo ha hecho con otro más.
Porque si ella no tiene vergüenza de venir a su casa, de venir así depravadamente vestida, como dicen sus niños, y decirle a usted esa poca vergüenza así en su propia cara, es una carifreca. Entonces usted tiene que ponerla en su sitio, en el sentido de que él es el que tiene que confrontarla. Confronte a su marido y dígale. Ahora usted, ¿está usted subiendo el papel de cuerpo? Porque eso que dice la palabra de Dios, que la mujer tiene que estar sujeta a su marido. Aquí hay gente muy importante, la palabra de sujeto a su marido. Cumple usted el deber conyugal. Vamos a leerlo porque es muy importante. En el capítulo 7 de Primera de Corintios, versos 4 y 5. Primera de Corintios, capítulo 7, versos 4 y 5. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, cumple usted el deber conyugar con su marido. Porque si él trabaja de día y usted trabaja de noche, ¿qué tiempo tienen ustedes el uno para con el otro? Eso es muy importante, el deber conyugal. Aunque no es una excusa, déjeme decir, no es una excusa. Aquí lo que tiene que ver mucho es el amor y el respeto. Leamos el versículo 32, 33 del capítulo 5 de Efesios. Grande es este misterio, mas yo digo esto. Respeto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Te ve. Esos son los puntos clave para mantener el matrimonio en estabilidad emocional. El hombre debe amarla a usted y usted tiene que respetarlo. Y la palabra ahí es sinónima y entra en todo el sentido de la palabra, en todos los ángulos de la palabra. El respeto en usted tener intimidades, en usted dialogar con él, en dejarle saber las cosas que están sucediendo, el amarla, que él también tiene que respetarla, aunque usted no esté presente, guardarle siempre a usted ese respeto. O sea, todas esas cosas entran allí. Así que en este caso, querida amiga, usted lo que tiene que confrontar a su marido, coger sus niños, delante de su niño, que ya los niños ya vieron esa cosa, y confrontarlo. O no, a nosotros, o a esa señora, o a esa cualquiera, porque es una cualquiera, se lo digo una cualquiera en el sentido de que ella carifreca le dijo a usted esa palabra. Se fue a su casa teniendo a los niños allí, mal vestida, te ve. Pero ni siquiera vaya prudentemente, vista bien. Ni tampoco tenía que decirle a usted esa palabra. Por eso es que es una cualquiera, en la impresión que utilizó y en la forma que fue a su casa. Es por eso. No estoy diciendo que sea una ramera de que está, pero no estoy hablando de esas cosas, sino su forma de presentar y decirle a usted, ¿me entiende? Es el faltarle el respeto. Pero usted es responsable en el contexto de hablar, como dijera ahorita la pastora Viviana, la mujer sabia edifica su casa. La necia, con su mano la destruye. Y terminando, nunca pelee por un hombre. Por un hombre no se pelea. Por un hombre no se discute. Usted lucha, ¿entiendes? Pero tiene que bregar con él, no con la mujer. Usted, es más, ni siquiera tiene que cruzarle la palabra a esta mujer. A él es que tiene que usted decirle. Y ore por él, pídele a Dios, yo no sé si usted va a la iglesia o no, pero pídele a Dios que cambie las miradas que le está haciendo y que la mire a usted. ¿Se viste usted? ¿Se arregla usted? ¿Tiene usted la casa arreglada? ¿Se asea usted? ¿Huele usted? O sea, toda esa cosa es importante que usted tiene que tener, aunque sea una excusa, pero no, arréglese. Siempre tenga su cabello suelto, si tiene su cabello largo, bien peinada, bien perfumada. Cuando esté en casa, mantenga todo bien, ¿entiende? Si usted trabaja de noche, pues de día, en vez de estar durmiendo mucho, arregle la casa, ponga todo en orden. Y siempre esté bien popó, bien linda, bien arreglada. Que él no tenga que decir nada de usted. ¿Usted me está entendiendo, querida amiga? Porque a veces el descuido hace que el hombre voltee la cara para otro lado, pero eso es una excusa como quiera. ¿Me estás entendiendo lo que estoy diciendo? El punto es que si él la ama, desea entender, dialogue, ¿me ama tú o no me ama? ¿Te amo yo o no? Entonces, ese es el confrontamiento que tienen que tener. Si tú me amas, me respetas. Y si tú me respetas, tienes que amarme. Los dos,
Tienen que poner de su parte. Si quieren, podemos ir a su casa o podemos hacer una cita. Podemos llegar usted, su esposo y yo. ¿Entiende? Podemos sentarnos juntos o también con nuestro hermano. Podemos sentarnos juntos y dialogar. Porque además tenemos que cambiar la mente de estos niños, que no vaya a confrontar y a ver a su padre como otra persona cualquiera. Y le van a faltar respeto en el mañana. Entonces, por eso, esos niños tienen que entrar en un convivio de respeto también. Porque mañana le van a faltar el respeto a él. ¿Me estás entendiendo? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la derriba. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Y en este caso, él, si no se detiene, está manifestando necedad, porque ya sus hijos han presentado y presenciado este caso. Miren aquí mi teléfono, 978-835-2911. 978-835-2911. Vamos a orar por ellos para que el Señor le ayude. Padre, te clamamos a ti, Señor, Dios Todopoderoso, Padre, por esta familia, Señor. Sé tú, Señor, glorificándote en cada decisión que tomes, Señor. Mira, Señor, tú has hecho la familia, Señor, para bendición cada día. Los hijos también, Señor, sé tú manifestando tu gloria, Señor. Que pueda encontrar, Señor, la solución, pueda encontrar, Señor, la respuesta a esta situación que están pasando, Señor. Sé tú, Señor, glorificando en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Gracias. Amén. Amén. Bien, la segunda carta que tenemos es de un hombre. Este fue un hombre que nos escribió y es todo lo contrario a lo de esta señora. Él tiene 22 años. Él, desde niño, dice él, a la edad de 3 años, 3 años y medio más o menos, él fue abusado por su tío. De ahí él se inclinó, aún en la escuela, dice que le pagaban algunos maestros para que él tocara la parte privada del maestro y se fue desarrollando. Y hoy él no sabe cuál es su identidad y él quiere parecer una mujer. Él dice que quiere parecer una mujer y está esperando operarse para una mujer. Dice que le cuesta mucho dinero, pero que él es hombre, pero que a la vez se está inclinando por la mujer. Él dice que no sabe cuál es su identidad. Ahora, la pregunta de él es que si él está haciendo mal con eso o no, o si ese puede condenar, él va a la iglesia, que si ese quiere, que si ese puede perder o no. ¿Qué yo puedo hacer? Porque yo no tengo culpa de esto, sino que eso es que yo creo que eso está en mí, dice él. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Me condeno o no me condeno? ¿O estoy mal o no? Gloria a Dios. A este joven le damos lo felicitamos porque se atrevió a enviar esta carta. En la palabra del Señor dice Mateo, San Juan, creo que 8:32 dice que conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Esto quiero decir de que cuando realmente hay uno del punto que usted tocó ahí, querido joven, que no conozco mi identidad, sí conoce su identidad. Sabemos que esta situación es bastante fuerte para el ser humano, una violación de esa temprana edad, eso se mantiene. Pero hay una bendición y el poder de Dios que puede transformar, puede sanar esa herida, puede transformarlo a usted a través del poder de Dios. Que decía este versículo que si conocemos la verdad, Él nos hará libre. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Lo que quiero decirle yo a usted, si usted viene con todo y toda carga, toda situación que está pasando en este momento, toda confusión, porque esta es una confusión también, y tras confusión y busca manera de como desviarse, busca la manera como de buscar otra manera, otra forma para encontrar solución, y la solución está en Jesucristo. Lo que quiero decirle con esto es de que si usted viene a la presencia de Dios y sabe lo que pasó anteriormente y usted le entrega su vida a Él, Él viene a transformar todo su ser y viene a enseñarle lo maravilloso que cuánto Dios nos ama a nosotros. Y está en una edad verdaderamente donde usted ha tomado una decisión y por eso lo felicito por haber enviado esta carta, porque tomó una decisión, sí sabe su identidad, porque el que no sabe su identidad no sabe, no se presta ni a... para enviar una carta, para escribir a alguien. No tiene atrevimiento, pero usted tuvo un atrevimiento. Sí sabe su identidad, sabe que lo que está haciendo esto es malo, pero que salvación tiene si usted viene en los caminos del Señor. Todavía estamos a tiempo. Dios nos está dando esa oportunidad, esa bendición
todavía a que nosotros nos arrepentamos y vengamos y que Él nos cambie nuestra vida. Le puede cambiar la vida a usted, joven. Usted está demasiado joven. Usted tiene más vida todavía para servirle al Señor. Así que sí, tiene salvación, tiene oportunidad de la vida que Dios se lo puede dar. Así que lo invito a que usted siga meditando en la palabra del Señor en San Juan 8, capítulo 8, versículo 32. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Amén. Amén. Bueno, sí, bueno, vuelvo, quiero reiterar lo mismo que, similar a lo que dijo el hermano Jorge, de que sí, qué bueno que usted tomó la iniciativa de buscar ayuda, eso es importante. Amén. Y yo reconozco que usted tiene temor a Dios, ya que usted sabe, tiene la duda si está bien o está mal. Déjeme decirle lo que dice la palabra de Dios. En Romanos 1, 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. En sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino también se complacen en los que las practican. Aquí dice que hay una desviación y de que como sabían de Dios, pero no aprobaron lo que Dios decía, sino que se fueron por otro lugar, por otro camino, y entonces dejaron el uso natural de la mujer, que es un hombre y la mujer, y se hicieron una mujer y un hombre y un hombre. Y dice la palabra de Dios en Génesis, que varón y hombre hizo Dios. Y mire, yo no estoy aquí para juzgarle ni para condenarle, no, Dios me guarde de eso. Más como usted nos está haciendo la pregunta, yo quiero decirle a usted de que Dios no aprueba eso. Lo que usted quiere hacer, Dios no lo aprueba, eso está muy claro en la palabra. Dios no aprueba que usted Él lo hizo a usted un hombre. Y yo siento mucho de que usted, lo siento mucho de que usted haya sido abusado. Hay un Dios que restaura, hay un Dios que sana, hay un Dios que venda las heridas, que aún hace las cicatrices mínimas para que usted no cargue más ya con eso. Entrégale su corazón totalmente a Dios. Y ya usted solamente se va a recordar de su pasado para glorificar a Dios y contarlo como testimonio
a personas para que otras personas sean restauradas. Pero Dios puede vendar su corazón, puede restaurarlo. Es desafortunado que usted haya tenido que primero ser abusado, luego que los profesores lo hayan utilizado de la manera que lo utilizaron. De veras que lo siento mucho. Y yo sé que Dios puede restaurar todas esas cosas. Mire lo que sucede cuando usted se entrega completamente al homosexualismo. Y yo no voy, o sea, yo no voy a decir que el 100% sean así, pero la mayoría de las personas que empiezan a practicar el homosexualismo caen en esto. Caen en lascivia. Caen en en estar con muchas personas. O sea, caen en estar de relación en relación en relación en relación y tienen muchísimas parejas. Y científicamente, o sea, la ciencia, la medicina ha probado que los hombres que tienen sexo con otros hombres son los más propensos al SIDA, al hepatitis C, a la sífilis, a todas esas enfermedades de transmisión sexual que están por lo alto en estos momentos. Usted no quiere ser una de esas personas que carga una enfermedad que lo va a marcar para el resto de la vida. Entonces, y aparte de eso, que Dios no aprueba eso. Entonces, usted todavía está a tiempo de no caer bajo. No caiga bajo. No toque fondo. Porque si usted se hace esas cirugías, si usted se entrega totalmente al homosexualismo, mire, si Dios hubiese querido que usted fuera una mujer, Él hubiera hecho una mujer. Pero Él no quiso que usted fuera una mujer, Él quiso que usted fuera un hombre. Sea varón. Si usted de corazón le entrega, si usted genuinamente busca a Dios, yo estoy segura que Dios pone en usted el atracción por mujeres. Pone en usted el deseo de tener una, o sea, el deseo de querer una esposa, el deseo de querer unos hijos, un hogar. Dios, y sobre todo que Dios va a vendar y va a sanar su corazón. La artimaña del enemigo es marcar a los niños desde muy temprana edad para sembrar ese trauma que usted tiene, para marcarlos para el resto de la vida. Y Dios viene en su infinito amor, en su infinita misericordia y restaura eso. Usted está a tiempo. No se entregue. Mire lo que dice, mira como lo que yo le acabé de leer. O sea, la ira de Dios viene sobre esas personas. No porque Dios no los ama, Dios los ama, pero Dios no ama los actos que se hacen en ese círculo que se mueven. Dios no ama eso, y porque la palabra de Dios condena esas cosas, la palabra de Dios no se puede contradecir. Porque Dios es Dios, o sea, Dios no miente. Si Dios instituyó algo, Él no puede contradecir eso. Él tiene misericordia, y si usted se arrepiente, si usted se aparta de eso, usted alcanzará misericordia y Dios le va a ayudar. Yo sé que usted puede decir, bueno, yo no hice nada malo. Yo no es que yo simplemente he sido la víctima aquí. Bueno, ya no sea más la víctima. Levántese de ahí y tome la mejor decisión que usted no haya tomado en el pasado, sino que tome ya una decisión de buscar de Dios. Que Dios le guarde. Amén. Gracias, hermanas y hermanos. Bien, querido amigo, gracias por escribirnos y hacernos partícipe de sus dificultades. Pero yo quiero hacerte una pregunta ahora. ¿Tiene usted miembro o no tiene miembro? Usted no tiene una parte como de una muchachita o de una mujer. Usted tiene su miembro viril, en otra palabra. Es una. Dos, usted cuando escribió dijo que usted es hombre. Tres, usted no viste como mujer, se viste como un hombre. Y cuatro, nos dice que usted fue abusado por su tío cuando niño. Y que en la escuela también le pagaban para tocar la parte privada. Entonces, estas inclinaciones fueron aprendidas, fueron marcadas. Si usted coge un niño y comienza a enseñarle X cosas, ese niño va a aprender lo que usted le enseña.
Si usted comienza a decirle el idioma, por ejemplo, en vez de español, comienza a enseñarle inglés, él lo que va a hablar es inglés, porque eso es lo que ha aprendido, inglés. Si usted le pone a decir que esta manzana que usted está mirando aquí, esta manzana, mírela ahí, es una china, él va a confundirla siempre y va a decir que es una china, que no es una manzana, que es una china, porque eso es lo que le ha enseñado desde niño. Y cuando grande va a seguir eso. Después, cuando él se dé cuenta que no era una china y una manzana, se va a confundir y no va a saber qué en verdad es, porque ya usted le ha enseñado eso desde niño y ha crecido con eso. Eso es lo que está pasando a usted. Usted creció con una inclinación por cuanto lo marcaron, abusaron y no tuvo una identidad en su niñez para decir que eso estaba incorrectamente. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios a la persona que están bregando o han bregado con usted y gracias porque usted nos escribe. No es que nosotros estamos, como dirían nuestros hermanos aquí, condenando, no. Es lo que dice la palabra a la respuesta que usted nos estaba buscando. Vamos al libro de Levítico, en el capítulo 18 y verso 22, y también Levítico capítulo 20 y verso 13. Levítico, 18. capítulo 18, versículo 22, y Levítico capítulo 20, versículo 13. 18, 22 dice, no te echarás con varón, como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amayizándote con él, ni mujer alguna se podrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Ok, entonces, si es una aberración, si es una perversión, y Dios es el que está diciendo que no te va a echar con varón como si fuera con mujer, y una aberración, algo, es algo condenable y matado. Lean lo que dice ahora el capítulo 20, versículo 13. Y yo pondré mi rostro contra, perdón, 20:13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. ¿Te ve? Dios condena esa forma de intimidad. Pero ahora vamos a mirar que no van a entrar al reino de los cielos los que hacen esa cosa y aún lo afeminado. Vamos a 1 de Corintios capítulo 6, del verso 9 al 11. 1 de Corintios capítulo 6, del 9 al 11. ¿Te ve? Primero fuimos al Antiguo Testamento. Y allí se condenaba también. Pues ahora vamos a ver, no, pues si acaso no, que eso fue para la ley. No, no, también ahora en el tiempo de la gracia también encontramos la misma ley. Amén. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Note usted, ni los afeminados, ni los que se echan con varones van a ser salvos. Entonces, si usted nos está preguntando que si es salvo, que está mal, bueno, está mal y no van a ser salvos los que estén viviendo esa vida y mueren así. Ahora, los que confiesan sus pecados, los que se apartan de esa vida, alcanzan misericordia y Dios lo perdona. Claro que sí. Toda, la salvación es para todo el mundo, para todo aquel que cree. Ahora, hay que apartarse de esa vida. Como usted lo está confesando, lo está diciendo, ¿entiende? Le decimos, no, no se haga operación, no se opere, porque usted, es que usted no fue nacido así. Como dijera la pastora ahorita, si Dios hubiese querido que usted fuera mujer, lo hubiera hecho una mujer. Usted simplemente está confundido por la identidad de la marca que le hicieron cuando niño. Y esa es la vida que usted ha vivido, pero no, ahora es bueno que usted venga y Dios puede darle a usted una tremenda mujer que lo respete, que lo ame y que lo acepte tal como usted es. Porque usted lo dijo claramente. Yo soy hombre, usted lo dijo. Usted, yo soy hombre, te ve. Es decir, que usted no es homosexual. El hecho de que ha tenido esta vida y que ha sido marcada y que ha tenido relación, no quiere decir que usted lo sea. Que ese es el otro punto. Además, usted teme a Dios, porque de otra manera no lo hubiera escrito. Usted teme a Dios porque usted está diciendo que sí es salvo. Usted está consciente de esta cosa. Así que yo creo que lo mejor que tiene que hacer es
ponerse en la mano de Dios y decirle, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Y yo estoy seguro que la voluntad de Dios es que usted sea un hombre, se case, procree hijos para la gloria y la honra de Dios. Otra cita, vamos a Proverbios capítulo 28 y verso 13. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Te ve. Ya la Biblia dice que es una vida de pecado, de perversión, de aberración. Eso dice la Biblia, lo leímos. Segundo, dice que no van a entrar los que practican esa vida. Entonces, ahora me dice que si yo confieso y me aparto, usted lo confesó, ahora tiene que, ¿qué? Que apartarse. Es todo, más nada. Dígale a Dios que le dé la fortaleza, que le dé la energía y la sabiduría para apartarse de esto. Porque por usted solo no va a poder. Créame que se lo digo, por usted solo no va a poder. Pero si usted viene a Dios, ¿sabe cómo dice Él? Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso dice la palabra. Clame a Dios. Repita conmigo. Diga, Señor, en esta hora pido tu ayuda. Pido tu fortaleza y pido tu perdón. Padre, yo fui marcado cuando niño. Abusaron de mí. Mira mi confusión. Mira la parte afectiva, emocional de mi vida. Por favor, ayúdame y hazme una nueva criatura. Confieso mis pecados. A ti, Señor, mira la vida que he estado llevando. Perdóname. No tome en cuenta este pecado. Yo acepto a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y lávame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Yo creo en Jesús y lo acepto como Señor de mi vida. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración de fe, le invitamos que siga yendo a la iglesia, que lea la palabra de Dios y vamos a pedirle al Señor que le dé la fortaleza. Ya sabe, al final de nuestro programa estaremos dando nuestro teléfono, puede llamarnos y así entonces nosotros podemos comunicarnos con usted. Vamos a estarle ayudando en el nombre del Señor. Sí. Vivimos en un tiempo bien difícil. En este minuto que nos retan, ¿cómo ve usted la situación mundial ahora mismo? Crítica. ¿Crítica? Ajá. Bastante fuerte. Bastante fuerte. ¿Qué podemos hacer para que las personas, entiende, pueda estar bien fuera de esa de esta vida crítica que hay o de destrucción y fuerte que está viviendo? ¿Qué puede hacer la persona para salir de esa vida? Venir a Dios. ¿Venir a Dios? Ajá. Sí, nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino. Y el camino es que en estos tiempos la mayoría de los seres humanos lo que buscan es un camino equivocado, cuando el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, dice que Él es el camino. Como dice nuestra hermana Viviana, venir a Dios. Porque ahora es un sinfín de cosas que están aconteciendo, que la palabra, lo que leímos nosotros aquí en el capítulo 21 de Lucas, de acontecimientos, y eso nos está diciendo a nosotros que nos preparemos, al ser humano le está prepárense, porque mi venida ya viene, entonces, pero el ser humano se inclina más a los acontecimientos que pasen ya para creer, para decir, ahora sí verdaderamente el fin del mundo viene. Pero el Señor con su misericordia nos está diciendo, no, yo los quiero, o sea, les estoy avisando para que ustedes vayan preparando, que vengan a mí, que ya ustedes estando en mi camino van a tener salvación, van a tener vida eterna, van a tener tranquilidad y paz. Pero ahora lo que no hay en toda familia, en todo ser humano, no hay paz. Amén. Hermana, ¿y cómo usted cree que esta gente puede venir, como dice nuestro hermano Jorge, cómo pueden venir a Jesucristo para alcanzar esa paz que él dice? Bueno. Nosotros los seres humanos tendemos a querer cambiar, uh-huh. O sea, y tenemos tiempos y temporadas y vamos, nacemos y crecemos, son ciclos de vida que,
Y tendemos a cambiar, y la gente piensa que una religión cambia, la gente piensa que leer un libro puede cambiar, la gente piensa que una consejería, que la psicología, o sea, una consejería de un psicólogo puede cambiar a alguien, terapia puede cambiar, o sea, la gente piensa todas estas cosas, pero estamos equivocados. El único con la autoridad para cambiar el corazón es Dios, por medio de su Hijo Jesucristo. Dios hizo el corazón. Ve, el ser humano, ningún ser humano ha podido hacer un corazón, ponerle vida y espíritu, alma. Ningún ser humano. Es tanto que cuando una persona tiene una enfermedad de corazón y una insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, que ya su corazón, el músculo ya está totalmente malo y no tiene suficiente fuerza para bombear sangre, entonces la persona ya está muy mal, está muy enferma, y quieren hacerle un trasplante de corazón, tienen que esperar que alguien saludable se muera para poderle dar ese corazón a la persona que está mal. Sí, o sea, alguien tiene que morir para poderle dar el corazón, para poderle darle un corazón para que esta persona pueda seguir viviendo. Pero con Jesús no es así, porque Jesús murió una vez y ninguno de nosotros tiene que morir por nadie más para que yo no tengo que morir yo para que el pastor Elías pueda ser salvo, porque Jesucristo ya murió. Entonces Jesucristo hizo eso una mera vez por amor a nosotros. Él es el único que puede cambiar, que puede transformar, que puede renovar, que puede regenerar. Porque Él es el único que conoce el corazón, porque el corazón lo dio Él. Vuelvo y lo digo, ningún ser humano puede hacerlo, ningún científico, ningún psicólogo, ningún doctor, ningún medicamento, absolutamente nada. Solamente lo que dice esta palabra, lo que dice este libro, la Biblia, que es la palabra de Dios, que fue escrita por hombres, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, solamente esto puede cambiar el corazón. Así que, ¿cómo podemos venir a los pies de Dios? Empezando a leer la palabra y empezando a reconocer que hay un Dios. Amén, gloria a Dios. Bien, amigo televidente, le acabo de decir dos versículos clave. Vamos a leerlo ahora. Cada uno va a buscar ese versículo. Primeramente, buscamos a Juan 15, 5. Juan 15, 5. Vamos a ver lo que dice ahí la palabra del Señor. El segundo. Amén. Ajá. Leamos este, ajá. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y vamos a ver Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sin mí nada podéis hacer. Y él dice allí que si nosotros confesamos a él nuestro pecado, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El único que puede hacer la cosa es él. Sin mí nada puedes hacer. Como dijera ahorita la pastora, nadie, ni psicólogo, ni consejero, ni psiquiatría, ni médico, ni nada puede darte la salvación del alma. Te puede dar un medicamento. Te puede curar de ciertas cosas. Pero el alma, solamente Jesucristo. Y él dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero en Cristo Jesús, en el capítulo 11 de Juan, en verso 25, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo es la solución a todos los problemas de la humanidad. El tiempo que estamos viviendo, las generaciones que han de venir, todas estas cosas, Dios tiene control de ella. Y por eso le invitamos a que vivamos hoy la palabra, guardemos sus mandamientos y aceptemos a Jesucristo como la única esperanza de vida eterna. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Rogámoste por cada fiel oyente, por cada televidente, por cada persona, Señor, que necesitan la salvación del alma. Mira a estas personas que están confundidas, que están ciegas, que viven una vida, Señor, sin rumbo fijo, que desconocen la realidad, te pedimos ayuda para ellos. Glorifícate y tócale, Señor. Abre su entendimiento
y que vea que sin ti nada podemos hacer. Tú eres la única esperanza de vida. Por eso en tus manos están, Señor, nuestra humanidad y nuestra vida. Bendice cada hogar, cada familia, para la gloria y la honra de tu nombre. En Jesucristo, tu único Hijo, lo presentamos ahora y siempre. Amén. Mira aquí nuestra pantalla, nuestro teléfono de dirección. Llámenos, escríbenos, estamos para servirle mientras los hermanos se despiden de ustedes. Bendiciones. Amén, que Dios le guarde. Nos veremos la próxima semana, si tú no has venido, así que mire bien aquí y escríbanos y llámenos. Los esperamos. Que en la cruz